Miren cómo cambia la perspectiva de una pared con solo el repello. Este es apenas el repello rústico. Falta todavía el afinado. Pero ya con solo este aquí falta que hacer los cuadraditos en estas ventanas. Pero aún así ya tiene otro aire la casa. Hoy ha amanecido lloviendo, hace poquito que se quitó. Si no estuviéramos ya bajo techo, se nos hubiera hecho imposible trabajar hoy. Y esto es muy importante, estas esquinitas deben trabajarse bien, porque ya esos son los acabaditos finales. Nos llevó el río un día que vino un primo allá del llano a repellar. Qué bárbaro ese tipo. Ese tipo no sacó el jugo, pero en un ratito. Que dijo a la una. A la una tengo que tener dos repelladas, dos paredes, dijo. A las 12:30 terminó dos paredes de estas. Los que saben de repello saben que dos paredes de estas a la una de la tarde, no cualquiera las hace. Podrán haber unos mejores que otros, pero ya es un trabajo grande y bastante bien hecho. Solo algunos tramos que quedan poco de allí. Por lo general aquí no va a costar afinar, porque la base de un buen afinado es un buen repello. Aquí les digo que el decoblock va a quedar precioso, ya que ahora con decoblock pues es mucho más fácil trabajar. Antes, que tocaba afinar con pasta de cemento, era un verdadero problema. El decoblock no importa, si se te seca le pones agua y allí te vas. Pero la pasta de cemento, una vez se secaba, ya se convertía en un problema serio. Por cierto que cuando amanece así de lluvioso, hambre da. Da una gran hambre, la verdad, cuando amanece así. A ver qué pasa más tarde si sigue lloviendo. Anoche llovió prácticamente toda la noche. Toditita la noche. Hasta como ahorita, como a las 6:30 que se quitó sin dejar. Suave pero constante. De broma en broma ya llevamos 12 semanas trabajando aquí. Y si me preguntan si he ahorrado algún 5 de lo que he ganado, pues no he ahorrado ni un 5. Lo único que sí he hecho, y no se los cuento por presumir, es que de lo que he ganado aquí, Dios me ha permitido ayudar a mucha gente. Y eso es más ganancia que cualquier otra cosa. No importa que no haya ahorrado ni un 5. Pero yo he aprendido que regalarle 10, 15, 20 pesos a alguien que no tiene nada puede significar un gran cambio en la vida de una persona. Y aquí estaba haciendo un trabajito que... ¡Qué trabajito más! Este trabajito sí es meticuloso y sofocante, estresante, y todo lo que termina en ante, hasta elefante. Aquí era parte donde tenían aquí estos amigos la cocina de leña. Y hay que quitar todo este hollín para que la mezcla pegue, porque si en esto aquí la mezcla de cemento no pega. Y aquí esta parte todavía le falta. Aquí no lo hice yo, aquí no sé quién lo hizo, pero ahí le falta un poquito todavía. Así, aquí lo hice yo, así tiene que quedar totalmente pelado. Y todavía falta buen pedazo. Pero gracias a Dios que ahí vamos. Y otra cosa, hacer estos volados, porque estas ventanas las tuvimos que romper con la pulidora. Ese trabajito es horrible también, hacer esos cuadrados así sobre paredes que ya están hechas. Es un verdadero infierno. Y de allí estar fajeando aquí en estas paredes escasas y en estas pilas,
fajear aquí. Es otro tormento bárbaro. Pero bueno, trabajo es trabajo. Y sí, me estoy enamorando cada día más de esta casa. Y quisiera hacer uno igual, solamente tengo un pequeño problemita, que sería el dinero. Es lo único que me falta para hacer uno igual. Pero sí, esta casa va a quedar preciosa ya cuando se afine toda. Va a quedar hermosa. Y aquí está otro camarada dándole con todo. Esta es la luz que entra por la ventana. Estorba para repellar. Un montón de fajas, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y faltan como unas 15 para allá todavía. Faltan como unas 100 en la parte de afuera. O sea que ahorita falta un montón de fajas todavía, imagínense. Pero sí, como les digo, va a quedar bonito este trabajo. Ay, falta otro montón de fajas en este cuarto. Este lo hemos dejado para... Esto lo hemos dejado como bodega. Pero sí, ya cuando estén afinados los cuartos va a ser una belleza esta casa. Porque está bien pensada la sala también. Esta sala quedó bien pensada aquí donde se hizo. Así que solo nos falta el dinero. El dinero para empezar el terreno. Yo no tengo tierra ni en el pescuezo. Yo no deseo grandes cosas en la vida, pero una casita bonita sí. Ese sí es mi sueño. Ese sí es mi sueño que siempre he tenido. Una casita bonita. No importa que no sea tan grande, pero que sea bonita. Bien, cuando digo bonita me refiero a ponerle su afinadito. Y una bonita cerámica que tenga sus bañitos dentro de la casa. A eso me refiero. Ya, esta sí es una casa grande. Pero bueno, las cosas no son fáciles. Las cosas no son fáciles. Uno sueña, uno piensa. Pero la realidad es muy diferente. Solo que de Dios es la plata y el oro. Y si Él quiere, pues Él le puede dar a alguien. Yo lo que sé es que todo lo que yo hago de ayudar a las personas es una semilla que uno siembra que al rato va a dar fruto. Y no lo hago por presumir, ustedes saben que no lo hago por eso. Lo que sí lo hago es para motivar a la gente. Yo, hay mucha gente que me manda dinero y me dice para que ayude a la gente, nomás que no les gusta exhibirse. Pero hay bastante gente que nos colabora con eso. Y ponemos de nuestra bolsa. Ya han habido semanas que regalo mi sueldo entero. Porque hay necesidades grandes. Pero Dios es el que suple todo. Así que ahí vamos con todo. Les muestro estos videos porque mucha gente nos ha ido siguiendo la secuencia desde que iniciamos esta casa y nos preguntan cómo va la construcción. Por eso lo hacemos. Y pues con el debido permiso de los dueños, porque nosotros no hacemos nada sin permiso. Así que saludos y bendiciones para todos.